Ya, si yo tuviera una moto sería como esta. Oh, hermosa. Hoy día es un día de trámites, tenemos que ir al banco, tenemos que ir a cambiar algunas monedas. Después tengo que volver, continuar un trabajo que he tenido pendiente. Va a ser bien productivo. Bueno, llegamos, los trámites están hechos. El que encuentre mis tarjetas y mi carnet de identidad no podrá usarla. Ahora es hora de una pequeña colación. Trabajo. Y antes de trabajar tengo que decir que ya llevamos... No, solo voy a decir. Listo, eso fue todo el trabajo por hoy día. No estuvo tan productivo porque las notificaciones... Tengo que ver algo con las notificaciones. De hecho, justo hoy día leía un artículo de 99 University que hablaba de que para hacer más hay que hacer menos. Y esto quiere decir que el multitasking te quita demasiada energía. Entonces, para aumentar la calidad de tu trabajo, tienes que hacer menos cosas a la vez. El multitasking es una mentira. Siempre lo he dicho. Ahora voy para afuera porque me voy a juntar con mi polola porque me invitó al cine y vamos a ir a ver la nueva película de Marvel. Lo usual de cuando salimos al cuerpo en la Connie es que yo termine primero mi plato porque yo como muy rápido. Pero hoy día no sé qué pasó, Connie, ¿qué? Miren, este es el plato de la Connie. Este es mi plato. ¿Será porque yo me pedí el café grande? Debe ser eso, ¿cierto? Sí. Sí. No sé por qué me siento un poco incómodo. Siempre me siento un poco incómodo en esta sección. No sé por qué, es como tabú. Es como, ropa interior. ¿Ya listo? Sí. Vámonos, sácame de aquí. Estamos listos para Anna. Me acaban de informar que hay dos escenas creíbles. Hola, blog. Sí. Ve el blog de Sauce. Estamos saliendo de ver Ant-Man y muy buena, muy entretenida. No he leído nada de Marvel, pero el universo cinemático está muy bueno. Espero que no estén haciendo nada detrás mío porque esto es un blog serio. Por favor. Y eso, bacán. Ahora nos vamos para la casa. ¿Qué es? Porque esto es súper importante. Estaba leyendo que Guasón quedó con la duda si es que fuimos al cine o no ayer. Y nos fuimos. Porque queríamos ver intensamente, pero no pudimos ver intensamente. Y hoy día volvemos del cine y vimos Ant-Man. Así que intensamente aún no la vemos. Eso. Vean Ant-Man. Los créditos guardianes. No la escena post-crédito. Los créditos en sí. El diseño de los créditos. Una hueá muy importante. Pero creo que los mejores créditos son del Capitán América. Capitán América 2, por favor. Yo solo tendría el video.